gonna change my mind. You're headstrong forward. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Estamos en el Costco. Ya es un poco tarde, son las 9:15 van a ser, así que tenemos poca luz. Vamos a intentar darnos prisa en mostrar lo que hemos comprado. Algunas cosas ya las habréis visto en el canal, pero hemos repetido, y si repetimos es porque nos gusta. Así que vamos a empezar. Flan de huevo Dul, un clásico que no debe de faltar en ninguna nevera. Bueno, el gran pecado dulce lo tenemos aquí con estos magníficos gofres de Bélgica, los mejores que he comprado, digamos ya precocinados, ¿vale? Impresionantes. Tenemos el yakisoba, los botecitos estos de que preparamos para, pues ahí rápido, calentamos un poquito de agua, echamos en el vasito y en 3 minutos lo tenemos listo. Son todos, eso sí, del mismo sabor. Creo que, no sé si son de pollo o no sé qué, que viene con una salsita que se echa luego por encima. ¿Qué más? Limones para la famosa limonada que solemos hacer de vez en cuando. Pizzas que no pueden faltar en ningún congelador tampoco, de esto que cuando no te apetece tampoco cocinar. Esta es de 4 quesos. Queda un poco sosita, pero bueno, si le añades unas anchoas puede quedar bastante bien. Esta es primera compra que hacemos, primeriza. Salchichas de Frankfurt, vienen 6 venían, ¿no? Creo. Como veis, un tamaño bastante considerable de salchicha. Y hemos comprado también estas que llevan cebolla frita o no sé qué. Una buena salchicha. Donde esté una buena salchicha, pues que se acompañe de un buen bimbollo. ¿Qué tenemos aquí? Esto que también lo hemos comprado. Maxi Hot Dog, que vienen 12 unidades. Como siempre tenemos la problemática de los bimbollos y las salchichas, que parece que los fabricantes de los bimbollos no se ponen de acuerdo con los de las salchichas. Me venden 6 salchichas, pero me venden un paquete de 12 bimbollos. O sea, no venden lo mismo. Pero bueno, aquí está. Otro clásico. El tarro de 2 kilos de gominolas, que está por unos 6-7 pavos. Que bueno, esto es para comerlo con moderación, ¿eh? Con esto, que tiene mucho azúcar. Caution, caution. Natillas de chocolate, que le gustan mucho a Ana, de Reina. No encuentra las de Danette aquí en el Costco, pero bueno, ha encontrado este equivalente de natillas del chocolate, que vienen también en un huevo. Ya va a tener natillas de chocolate, porque estas las come ella sola. Tortellini, que rellenos creo que de espinacas. También, Ana también es como yo, cuando le gusta una cosa, pues se empeña en comprarlo una y otra vez. Pero esto tiene una fecha de caducidad larga y la verdad es que están buenos. Patatas. Esta vez ha decidido no comprar patatas naturales, ha comprado pues esta selección de patatas. A ver cuánto nos dura. Otro clásico, los botes de judías del litoral. Que ya solamente me quedaba un bote de los que compré. Así que así podré calcular los botes que me he comido en este tiempo. Esto para la despensa. Muchas cosas de estas es para en previsión de... Bueno, esto para mi madre, porque como siempre me acuerdo de mi madre, y nos tenemos que acordar de nuestra madre, que nos dio tanto mimo y tanto cariño cuando éramos pequeñitos, pues le ha comprado estos bollitos de coco con chocolate, que la verdad es que ahora mismo le abriría la caja y me zamparía un par de ellos, porque tiene una pinta estupenda. Tomate frito casero de la marca Ida. Ya lo hemos probado este, no de aquí del Costco, pero hemos probado esta marca de tomate, está muy rica, la verdad es que es recomendable. Y pues para cuando haces boloñesa, salsa boloñesa, macarrones, espaguetis, es tomate frito casero. Esto también es otro clásico de Ana, que son el extra fino de las 5 tabletas de chocolate de Nestlé. Esto como si fuera un DJB. Otro tarro de gominolas que se lo va a llevar Ana a su trabajo para sus queridas compañeras, para celebrar no sé qué, ya se me ha olvidado. Y nata para cocinar. Esta nata para cocinar, pero no para montar, ¿eh? Es difícil montar si queréis con esta nata, porque tiene menos grasa, ya lo sabéis. No he encontrado nata para montar, que me vendría muy bien para los gofres. No sé si es que no la tiene, no la trae, pero bueno, tenemos estos 6 bricks de nata para cocinar. También tenemos estos snacks de Matutano, que ya los hemos comprado otra vez, de fritos, bocadillos y las pirámides estas. Cerveza, que ya lo habéis visto, la de Mao,
y la famosa leche soya gallega semidesnatada, para cuidar esta figura esbelta. Así que es así como queda el maletero, fíjate. Fijaros cómo queda el maletero. Y nada más. Lo hemos hecho el vídeo más o menos en unos 7 minutos, calculo, 8 minutos, ya veremos luego en la edición postproducción, a ver cómo queda. Hoy nos hemos traído la Sony Alpha también 6300, creo que se está grabando en 4K, el micrófono VideoMic Rode y el trípode, el GorillaPod, así que es lo que hemos utilizado hoy para grabar este vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, nos despedimos, nos vamos para casa, hoy le toca pagar a Ana la cena, porque yo ya he gastado mucho aquí. Bueno, nos hemos gastado entre los dos, entre todo esto que habéis visto, unos 100 pavos más o menos. Así que nos despedimos con la imagen del Costco, que deberían, yo creo que iluminar ya las luces de arriba, porque está un poco oscuro, y que se viera así resplandeciente. Lo dejamos aquí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Change my mind.